Mi amor, ¿eres Google? Porque tienes todo lo que busco. Mi amor, ¿eres de Sonora? ¿Por qué tan hermosillo? ¿Tienes un diccionario? Es que me dejas sin palabras. Fue algo, la verdad, para mí muy doloroso y no, y porque fue muy fuerte como pasó y muy triste por la situación de que se hable mal injustificadamente. Y en ese momento me di cuenta, le di las gracias, con permiso a Dios, nada tengo que hacer ahí. No vienen al caso los comentarios que han hecho, son falsos. Estos son los amores de Sebastián Rulli en la vida real. ¿Cuál de sus novias te gusta más para él? ¿O crees que algún día llegará a casarse con Angelique Boyer? Desde que se estableció en México, Sebastián Rulli ha mantenido relaciones sentimentales con 10 parejas, todas ellas reconocidas actrices. El primer noviazgo famoso de Sebastián Rulli fue con Alexa Damián, hija del productor Pedro Damián. Ambos se conocieron en el año 2002 mientras trabajaban juntos como pareja en la telenovela juvenil Clase 406 y también tuvieron una relación fuera de la pantalla. Sin embargo, su romance terminó después de unos meses debido a una supuesta infidelidad por parte de Sebastián. Posteriormente, él inició una nueva relación con la actriz Ivonne Montero, pero Ivonne acusó a Sebastián de estar con ella solo por su carrera. En realidad fue al principio de la relación que yo me empecé a dar cuenta. Yo soy muy... En cuanto me di cuenta, dije no, o sea... Según Ivonne, él mostraba cariño cuando estaban frente a las cámaras, pero cambiaba su actitud cuando no había público. Ivonne se decepcionó al descubrir la verdadera personalidad del actor. La relación entre ellos fue breve, y finalmente, cada uno siguió su propio camino. Su tercera novia famosa fue Luz Helena González, a quien conoció en 2004 durante las grabaciones de la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos. Aunque su relación solo duró unas pocas semanas, Luz Helena confesó que Sebastián fue el único galán que logró erizar su piel. Entre los años 2007 y 2011, Sebastián vivió un intenso matrimonio con la presentadora y actriz argentina, Cecilia Galliano. Después de 2 años de noviazgo, se casaron y tuvieron un hijo llamado Santiago. Sin embargo, posteriormente tomaron caminos separados y se enfrascaron en una disputa legal por la posesión de una camioneta. Durante su relación, Sebastián también asumió la responsabilidad de cuidar a Valentina, la hija que Cecilia tuvo con el actor italiano Silvio Fornaro. Después de su divorcio con Cecilia Galliano, Sebastián fue vinculado con la actriz Jessica Koch, quien supuestamente fue infiel a su esposo, el productor Roberto Gómez Fernández, y esto llevó a su separación. Aunque actualmente Sebastián y Jessica mantienen una amistad. Además, Sebastián tuvo una relación sentimental con la actriz Mariana Seoane, con quien protagonizó la obra de teatro Divorciémonos, mi amor. Aunque los paparazzi los fotografiaron paseando tomados de la mano, ambos negaron tener un romance y declararon ser amigos cercanos. Sebastián explicó que agarrar de la mano a alguien para acompañarla al coche no tenía nada de malo, ya que eran colegas con una buena relación. Después de su divorcio, el primer noviazgo oficial del actor fue con la actriz Araceli Arámbula, con quien compartió escenario en la obra Perfume de Gardenia. Su relación fue seria y duró 1 año y medio, llegando a hablar sobre la posibilidad de casarse y tener un hijo en común. Contenta con el amor de Sebastián y el amor de mis hijos, que es lo más importante en la vida, ¿no? La familia. Sin embargo, Araceli lo dejó al escuchar rumores de sus presuntas infidelidades con Marjorie de Sousa. Sebastián también se cansó de la relación de amor y odio entre Araceli y su ex, el cantante Luis Miguel. Posteriormente, Sebastián tuvo un romance fugaz con Marjorie de Sousa, con quien compartió escena en la telenovela Amores Verdaderos y la obra de teatro Perfume de Gardenia. Aunque mantuvieron su relación en secreto debido a que él estaba con Araceli en ese momento, Marjorie quería separarlo de ella y lo describió en una revista como todo un muñeco. Tras terminar con Araceli Arámbula, Sebastián inició una relación con la actriz Ingrid Martz, con quien trabajó en la telenovela Rubí y ya se conocían desde hace tiempo. Aunque se les vio juntos en eventos públicos, nunca confirmaron oficialmente su romance, que duró solo 2 meses.
La química entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer fue evidente desde que actuaron juntos en la telenovela Teresa, pero en ese momento ninguno de los dos estaba disponible para una relación, ya que él seguía casado con Cecilia Galliano y ella estaba con el productor del melodrama, José Alberto Castro. Su romance inició en 2013 durante las grabaciones de la telenovela Lo que la vida me robó, y aunque han llevado más de 6 años juntos, aún no tienen planes de casarse o tener hijos. Han surgido rumores de infidelidades, pero ambos actores han desmentido los rumores y se les ha visto felices en varias ocasiones. El historial amoroso de Sebastián Rulli ha sido objeto de gran interés y especulaciones en los medios, debido a sus relaciones con otras reconocidas figuras del medio artístico. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.